una piedra tallada con manos de dos especies diferentes y la escultura cerámica de un ser de tres dedos, similar a las momias de Nazca, son algunos de los inquietantes hallazgos de un incansable explorador que por más de una década viene recorriendo sitios arqueológicos abandonados e inhóspitos de los Andes, en el centro del Perú. Algunos de estos hallazgos nos podrían confirmar una relación muy antigua de los humanos con seres avanzados de otras especies. Y han confirmado que es original. ¿Nuestros ancestros se habrán empeñado en dejar testimonio de alguna intervención genética? Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo programa de La Matrix del Misterio. Estamos hoy junto a este gran periodista peruano, el señor Joyce Mantilla, periodista, investigador y realmente un experto en el caso de las famosas momias de Nazca, entre otras cosas. Así que bueno, primero lo vamos a saludar. ¿Cómo le va, señor Joyce Mantilla? ¿Qué tal, Isa? ¿Cómo estás? Después de tiempo que logramos conversar otra vez. Pero antes de arrancar esta entrevista, no puedo dejar pasar que te has dedicado muchos años a la investigación y al periodismo en tiempos de guerra, ¿no? Que has incluso cubierto distintos episodios bélicos y que has tenido años de experiencia en la materia. Por lo tanto, no quería dejar pasar la ocasión y arrancar esta entrevista preguntándote cómo ves a grandes rasgos la situación actual con respecto al conflicto de Rusia y Ucrania. Bueno, en efecto, sí he tenido alguna experiencia en la cobertura de conflictos, cobertura de guerra, y la verdad que es una experiencia fuerte, traumática para los soldados, y he tenido oportunidad de estar cerca de las tropas, andar con ellos en la selva de Perú, en la frontera con Ecuador, y en los momentos más duros, o sea, esquivar balas en plena oscuridad mientras recorríamos el río, no sabíamos si identificarnos como peruanos o identificarnos como ecuatorianos, porque como estábamos cerca de la frontera, no sabíamos si las balas que estaban corriendo y disparándonos eran de peruanos o de ecuatorianos. Entonces, lo único que había era que tirarse al ras de la embarcación y evitar y esperar que no nos pase nada. Y en la noche se veían cómo se encendía el cielo con los misiles y los ruidos estos tan, tan profundos que tienen las explosiones en la selva. De veras, la guerra es una experiencia dura, pero evidentemente mucho más para los soldados, que son los que tienen el combate directamente. Un periodista no regresa igual de la guerra, y un soldado muchísimo menos. Ahora, con lo que refieres respecto a Ucrania, bueno, no le he seguido no he tenido un seguimiento particular, dedicado, como en otros casos, porque tengo múltiples tareas ahora, pero sí, obviamente, por los reportajes que se emiten en el noticiero en el que participo también como corresponsal, que es Tercer Milenio 360 Internacional desde México. Lo que sí estoy viendo es la situación dramática de los civiles, ¿no? Las denuncias que se están haciendo de ataques a hospitales, a zonas donde hay niños, es mortal, ¿no? También he visto también los testimonios de algunos soldados capturados que están afirmando que los han llevado con engaños, que los han llevado chicos de 19 años, 20, 21 años, que los han llevado diciéndoles que iban a hacer unas prácticas sin revelarles realmente las maniobras que iban a hacer. Han salido sin el aviso adecuado, sin el aviso pertinente de lo que iban a hacer, pero también podría ser una estrategia para reducir, digamos, la responsabilidad que ellos tengan. O sea, en caso de que ser capturados, sus jefes le pueden haber dicho: digan esto, yo no sabía, me trajeron, me enviaron, me empujaron a la guerra y yo no sabía. Eso podría minorar, digamos, las sanciones o darles alguna oportunidad frente al enemigo. Tampoco se puede confiar totalmente en los testimonios de estos soldados que han sido capturados y que dicen que han sido enviados, ¿no? El hecho es que las denuncias que está enfrentando Putin por los temas de utilizar armas prohibidas, atacar ciudades, atacar civiles,
Va a durar tiempo, va a durar muchos años, eso no va a ser inmediato. Y verdaderamente ya esto ya está afectando la economía global. Sí. Tenemos ya alzas en los combustibles, problemas con los suministros de algunos productos importantes en los que Rusia y Ucrania son principales exportadores. Y sin embargo, también tengo la versión de algunos amigos rusos que he conocido por esta investigación de las momias de Nazca, que también me hacen ver su punto de vista. Algunos de ellos me hacen ver como que la respuesta de Rusia está justificada porque han estado otros países de Europa y Estados Unidos han estado incendiando el ánimo de los pobladores ucranianos en contra de Rusia, que los han armado, que les han alcanzado armas, que es como tener a un vecino con el que te llevas más o menos bien, pero viene un tercero y lo comienza a usar en tu contra. Entonces la versión de los rusos también, o sea, si bien no es única, también hay un amplio sector que respalda la versión de Putin, ¿no? Obviamente también deben estar influenciados por la información que les llega muy controlada por parte del gobierno de Vladimir Putin. Sin embargo, yo pienso que ya en lo personal que en la guerra nadie gana, ninguno de los dos bandos gana. Alguno dirá que ya yo tuve menos bajas, yo no tuve tantos muertos, yo no tuve tantas ciudades, pero igual pierdes. Sí. Pierdes menos que el otro, pero pierdes. Claro, y pero es hay evidente que gana, ¿no? En las guerras, ¿no? Bueno, en este comillas, caso, ¿no? Sí, aparte de las personas que sabemos que están vinculadas al negocio de las armas, hay toda una cuestión de una guerra económica también detrás de todo esto, donde claro vemos sí. alza en ciertos combustibles fósiles, ¿no? Y esto, la verdad que llama la atención cómo condice con la Agenda 2030 y este plan de las élites globalistas de transformar a nivel energético, ¿no? El planeta, ¿no? Digamos que para este grupo, para esta élite, este cambio sería bastante positivo. Sí, y de hecho varias petroleras tienen ya oficinas de desarrollo de tecnologías alternativas, ¿no? Electromovilidad, energías limpias, y obviamente porque saben que su negocio tiene una fecha de caducidad. Entonces están ya los de Repsol, por ejemplo, ya tienen oficinas de desarrollos, ¿no? Grandes presupuestos dedicados a vehículos, al desarrollo de las energías limpias y todo este que es el negocio que ellos van a manejar en el futuro también, ¿no? Van a darse la aposta, ellos mismos se hagan la aposta de los fósiles a las energías limpias. Y ojalá pues que pronto haya un cese al fuego y que las cosas empiecen a mejorar el panorama, no solamente por los costos que eso implica económico para el resto del planeta, sino por las pérdidas de vidas de civiles que no tienen directamente nada que ver en el asunto. Bueno, siempre es válido tu pensamiento, tu óptica, ya que has tenido experiencia en estos temas. Pero ahora nos vamos a sumergir en el tema que nos trae este programa, que tiene que ver con los últimos descubrimientos, avances con respecto al caso de las momias de Nazca, que bueno, ya sabemos que no son momias, pero bueno, todo el mundo las conoce como las momias de Nazca, así que bueno, las seguimos llamando de esa manera. ¿Qué pasó con este caso de las momias? ¿Qué avances hubo? Sé que hay una universidad peruana que estuvo haciendo algunos estudios. Bueno, el caso de los cuerpos desecados de Nazca, más conocidos como las momias de Nazca, en los últimos 3 años que ya hemos conversado, han tenido algunos avances y también entró durante la pandemia en un estado de stand-by, un estado de pausa. Incluso la investigación por la Universidad de Ica, que es la que tiene en posesión y la custodia de estos cuerpos, detuvo también su trabajo porque las universidades estaban cerradas. Lo que sí se pudo lograr fue hacer algunas incursiones que permitieron, por ejemplo, al grupo de catedráticos que las poseen, perforaron la panza de uno de estos cuerpos desecados pequeños que en el interior tiene lo que serían huevos de gestación.
se perforó con un pequeño taladro hidráulico, de esos que se usan, que usan los odontólogos para perforar la encía, por ejemplo. Se utilizó una de estas brocas muy delgaditas a bajas revoluciones y se logró perforar la panza y luego el huevo, uno de los huevos. Se logró sacar material, un bla material blanquecino, con relativa facilidad. No fue necesario una punción muy profunda, con mucha fuerza, porque incluso a bajas revoluciones de giro perforó y se obtuvo un material blanquecino, blanquito, que era como un talco, como una tiza, y se ha colectado para su estudio. Fue muy interesante porque quienes afirmaban que se trataba de piedras, lo que habían colocado dentro de la panza de estos seres, evidentemente cayó por la tierra. Un pequeño taladro usado para perforar una encía delgadito, como este que se utilizó, de 2 milímetros, creo, no podría haber perforado una piedra, pues. Tendrían que haberse utilizado mucho más potencia y un taladro mucho más agudo preparado para perforar una piedra para que pudiera perforarla. Y en contrario, la piedra, si hubiera sido una piedra, no hubiera tenido a través de la tomografía y los rayos X la opacidad para permitir ver lo que está detrás, y que en este caso eran los huesos propios del ser. Han hecho una pequeña perforación y han encontrado un órgano, un blando marroncito que podría ser un órgano del propio ser, ¿no? No sabemos si es un hígado, si sabemos si es un riñón, pero son demasiados detalles como para haber sido falsificados y todos metidos dentro de ese pequeño cuerpo. Además, el órgano que se pudo ver todavía se mantenía relativamente hidratado. O sea, obviamente ha sufrido algo de desecación, pero no estaba duro, estaba blando. Acá tenemos dos opciones. La Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, que es la segunda más importante del país y es la primera gran formadora de ingenieros y científicos del Perú. Y la otra opción es la Universidad Agraria, que tiene laboratorios donde se pueden hacer análisis de este tipo de muestras. Lo que ha generado a fines del año pasado el interés ha sido que algunos científicos e ingenieros de la Universidad Nacional de Ingeniería, conocida aquí como la UNI, que es como les refiero, una de las más importantes del país, hay algunos de sus integrantes, de sus catedráticos y un decano de ingeniería que me invitaron a hacer una presentación del caso. Y obviamente lo que les presenté con bastante detalle fue el tema de los implantes metálicos que tienen algunos de estos cuerpos pequeños y los huevos que están alojados en la panza de algunos de estos ejemplares. Obviamente, a los ingenieros metalúrgicos que estaban ahí les llamó muchísimo la atención las características del implante, tener ya un informe previo realizado por otra institución del Estado peruano, que es INGEMET, que es el Instituto Geológico Metalúrgico del Perú, que nos da cuenta ya de la composición que tienen estos metales, ¿no? Que tienen 85% cobre de alta pureza, que corresponde con las características precolombinas de la época en que aparentemente fue hecho, y no se trata de un pedazo de latón, como dicen los detractores, que se colocó en el pecho para adornarla o para hacerla exótica o rara. No, corresponde con la forma de elaboración del cobre de la época. Incluso alguna mezcla de otros metales pertenecen también a la forma en que se encontraba el cobre en esa época. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Que los ingenieros metalúrgicos, al ver las tomografías, les pude mostrar que en el interior de esos implantes muy delgados, tan delgados como una moneda de las que tenemos en la billetera o en la cartera, en el interior almacena otro material que es altamente denso, incluso 5 veces más denso que el exterior. Es como si solamente el cobre envolviera algo que tiene dentro este implante metálico común, que tiene en el pecho, en la cadera, otro de los cuerpitos. Es muy extraño. Uno de los propios ingenieros metalúrgicos me dijo: esto es totalmente nuevo, me dijo. Nunca hemos visto algo de esas características. Y además, siendo tan antiguo,
Si ahora no hay la tecnología para hacer algo así, en el hace más de 1000 años también sería mucho más difícil. Entonces se han interesado por el tema de los implantes y también se han interesado por el tema de los huevos, porque a través de las tomografías también tuve la oportunidad de mostrarles cómo la tomografía 3D te permite quitarle capas, quitarle la cáscara, quitarle poco más de la masa que tiene el huevo y ver lo que hay en el interior. Y como ya se ha mostrado en algunos reportajes, se puede ver en el interior del huevo lo que podría ser un embrión. No es una forma aleatoria, no es una piedra, no son las burbujitas que se quedaron atrapadas de una piedra, ¿no?, que se formó en época de origen volcánico. Tiene una estructura, aparentemente tiene una cabeza, un cuellito, un cuerpo, y es algo sorprendente. Ellos han visto todo esto, les ha llamado muchísimo la atención y han entrado ya en contacto con sus colegas catedráticos y profesores de la Universidad de Ica para iniciar lo que sería un convenio, para iniciar un convenio o un trabajo conjunto que los lleve a dilucidar, evidentemente, los miembros de la Universidad Nacional de Ingeniería han viajado hasta Ica, que está como a 400 kilómetros de Lima, para los que no son de Perú, y han tenido una reunión y están armando un plan de trabajo. No tengo la autorización para revelar todavía lo que están preparando, y es mejor que se mantenga así, porque cualquier cosa, cualquier movimiento que hacen inmediatamente es atacado por quienes no quieren que esto se revele. No solamente por parte de la comunidad científica peruana, sino también algunos que vienen de fuera, ¿no? Sí, ahora estaríamos entonces, por lo que acabas de contarnos, ante la presencia de un metamaterial en los implantes. Es probable, porque en la tomografía está hecha para medir tejidos humanos. ¿Ya? Cuando se encuentra con un material como un metal, una piedra o algo así, evidentemente la calibración te va a permitir determinar qué densidad tiene ese objeto, pero la densidad de los objetos, los metales, no se mide con un tomógrafo y no se utilizan las unidades Hounsfield, ¿no? Por ejemplo, tú puedes medir, si tú tienes 1 litro de agua, también lo puedes pesar, lo puedes poner en una báscula y te va a decir que es aproximadamente 1 kilo, pero no es necesariamente 1 kilo. Algo más denso que un hueso en el cuerpo humano no existe, pero estos huevos de gestación que tienen estos cuerpos pequeñitos llegan a más o menos 8.000, 9.000 unidades Hounsfield. Y mira, si un hueso es de 1.500 a 2.500, si el huevo tiene como 9.000 unidades Hounsfield, es, según los radiólogos, tiene una densidad casi metálica. Qué bárbaro, ¿no? Ahora, se han desecado. ¿Cómo se explica, dime, entonces, que haya habido esa tecnología hace tantos años aquí en América? ¿Ellos tienen alguna explicación? No. Ese es uno de los misterios que nos mantienen en esta indagación. Mientras no tengamos esas respuestas, vamos a continuar buscándolas. Y ahora, si un hueso de estos seres tiene entre 1.500 y 2.500 unidades Hounsfield, que es la unidad con la que se mide la densidad en el tomógrafo, y el huevo tiene 9.000 unidades Hounsfield, lo que hay en el implante, dentro del implante metálico que tiene en el pecho o en la cadera o alguno de estos cuerpos, llega casi a 30.000 unidades Hounsfield. Es extremadamente denso. Entonces, el tomógrafo, al no reconocerlo, lo tiñe de un color azulino, violáceo, que evidentemente te está indicando de que no es ni tejido orgánico, ni tejido óseo, ni nada de esto. Es fácil identificarlo porque al hacerle los cortes digitales, lo puedes cortar vertical, horizontal, y ves que por dentro el implante tiene una estructura armónica, simétrica. No es casualidad, no es el método del vaciado, que ponías un molde, llenabas la parte de abajo y cuando estaba seco volvías el otro molde y los unías. Adentro ese implante tiene algo, es el contenedor de algo que todavía desconocemos. Y es hasta peligroso simplemente cortarlo y para averiguar qué, no sabemos qué. Tenemos que hacer pruebas antes de poder hacer algún análisis mayor. Claro, pero es muy interesante y es por eso que los metalúrgicos, ¿no?, se volvieron locos. O sea, ¿qué estamos viendo? Esto es nuevo, me decían, nunca hemos visto algo así.
¿Cómo fue que cambió el panorama en Perú con respecto a la investigación acerca de las momias? Porque sabemos que el Ministerio de Cultura estaba totalmente negado a cualquier tipo de investigación acerca de esto. De hecho, habría habido incluso algunas órdenes de captura. Bueno, ¿qué pasó con eso? Eso tiene su propia línea, ¿no? En paralelo, el Ministerio de Cultura desde el principio negó toda posibilidad de que se trate de algo arqueológico. En todo caso, podría ser algo arqueológico manipulado, ¿no? Por ejemplo, la momia más grande, de 1,70 m casi, ellos argumentaban, de los del Ministerio y parte de la comunidad científica, que se trataba de una momia de origen Paracas o Nazca, que había sido mutilada para darle la apariencia que todos hemos conocido, con tres dedos en manos y pies y cabeza alargada. Que era común, que las cabezas alargadas, pero las manos era producto de una mutilación y una manipulación grosera, según lo que ellos decían, para fines de explotación comercial. Ahora, lo más reciente, que fue que cerca ya del 2020, el Ministerio de Cultura, en un decreto, saca un documento en el que considera ante la Fiscalía que las momias de Nazca son patrimonio cultural del Estado y entonces tienen que protegerlos. Ya cambiaron de estrategia, ¿no? De negar todo, de tirarle barro por todas partes. Ahora era un bien patrimonial del Sí, Estado muy peruano y tenía que llamativo eso. protegerlos. Pero lo curioso es que en sus documentos solamente consideran como patrimonio a María, que es la más grande, de 1,70, y a Guaguita, que es una pequeña momia bebé que tiene aproximadamente menos de 2 años. A los seres pequeños ni siquiera los menciona, ¿no? Josefina, Victoria, Albert, todos estos de 60 centímetros pequeños no los consideran sus reportes. Algo que algunos consideran que es la oportunidad, ya que no lo consideran patrimonio, se pueden seguir haciendo el análisis. Es una posibilidad, ¿no? Hay carta abierta para hacerle los análisis. Y los más extraños son los pequeños. María, evidentemente, también llama la atención porque no tiene tres falanges en los dedos como nosotros, sino tiene cinco. Son dedos extremadamente largos, prácticamente envuelven las cosas con esos tres dedos. Y la verdad que sus orígenes y que tenga todos los órganos conservados plenamente hasta la actualidad, a pesar de que falleció, según el carbono 14, casi 1800 años en el pasado. Entonces, es muy llamativa y es probablemente la evidencia de otra especie diferente a los humanos. Tiene mucha similitud a los humanos, pero no llega a serlo. Para ser humano tienes que ser 100% coincidir el ADN. Incluso si solamente bajas 0,5, ya no eres humano, eres alguna especie de mono o un primate, solamente bajándole un 1% nada más. Y Ahora imagínate, ¿qué esta. sería un humano con un 1% más? Esta especie habría, según los estudios que se han hecho, no sé si han llegado a alguna conclusión, habría vivido efectivamente debajo de la tierra. ¿Eso se puede saber? No hay una conclusión, hay especulación científica totalmente válida. Por las características de los seres pequeños, según el análisis que se hizo de la piel, el análisis histológico de la piel, un primer análisis histológico que tiene que ser confirmado por otro adicional y uno más si es posible, nos dice que se trata de una piel con características que le permitían soportar lo agreste, lo difícil de las zonas desérticas, preparado para zonas desérticas, porque la piel de estos seres pequeños no tiene poros para sudar como nosotros. Esa piel está altamente queratinizada. La queratina nosotros la poseemos en las uñas, en el cabello, pero no en la piel. Esta piel tiene alto nivel de queratina, lo que la hace bastante resistente, y parece que hubiera que prepararse al cuerpo para conservar la humedad, para soportar los lugares muy desérticos y secos, ¿no? La gran capacidad de sus cuencas oculares, según la especulación científica, podría haber sido para permitirle la visión en lugares donde La no hay mucha oscuridad, luz, claro. ¿no? La delgadez de su cuerpo,
y sus características propias, incluso no tiene rótulas, ¿no? Por ejemplo, tiene unos ligamentos y unas estructuras que le permiten una limitada movilidad, pero muy similar a la de las aves. Las aves, como las pariguanas o aves muy largas, no tienen rótulas. Ya se ha hecho el análisis biológico y se ha comparado las rodillas de aves y de estos seres pequeños desecados y son muy similares. No necesitan codos ni tampoco necesitan rótulas para poder haber, para que haya articulación. Evidentemente la movilidad es un poco más limitada, no podrán bailar como nosotros, ni hacer giros, ni hacer break dance, pero les permitían una movilidad de acuerdo a su naturaleza, la que Claro. está en investigación, pero es muy interesante eso. Sí. ¿Por qué crees que hay esa negación por parte de algunos ufólogos, investigadores, políticos, que no se conozca la verdad? No lo sé, algunos pienso que en algunos casos es probable que haya alguna especie de celo, simplemente porque aparta al público de lo que ellos propiamente difunden, Claro. que es diferente al. Aparte, este es un hallazgo arqueológico. Hay un público que con mucha razón y de manera justificada lo pueden llevar al plano de la ufología, pero no tenemos ninguna evidencia hasta el momento que nos diga, que nos señale que han venido de alguna nave o que vienen de algún otro sitio. Una de las teorías, las hipótesis es esa y quizá la última, si es que no se le encuentra ninguna relación con nada terrestre, con el ADN terrestre, con la biología, con la genética y con los orígenes ancestrales de algún ser que pueda, si se le puede ubicar en alguna parte del árbol genealógico de la Tierra, genial, será un descubrimiento igual de sorprendente. Porque si estos seres pequeños de 60 centímetros que se reproducen por huevos, con cabezas alargadas, tres dedos, y que hayan desarrollado tecnología y que hayan tenido inteligencia y no hayan sido documentados, ya es todo un hallazgo. Así Es un es. hallazgo que va a poner en jaque nuestro orden biológico, el orden que tenemos ya pauteado en el árbol genético, en el desarrollo de las especies supuestamente conocidas. No va a ser sencillo agregar una rama más en ese árbol genético y evolutivo. Si ha habido otra especie inteligente que vivió en la Tierra y que desarrolló en la Tierra, eso nomás ya va a ser un tremendo notición y un tremendo golpe para la ciencia, las religiones, la historia de las especies, nuestra historia en general. De pronto va a revelar que toda esa iconografía de tres dedos que está en todas las culturas del mundo no era simplemente una simplificación artística, que era una forma de representar los hombres ave, los hombres reptiles, según los arqueólogos ortodoxos, sino que de pronto va a revelar que hubo otra inteligencia y fue creada por el Dios que tienen muchos. Si se supone que Dios hizo a todos los seres, o sea, a los humanos a su imagen y semejanza, si esos seres de tres dedos pequeños de 60 centímetros, ¿qué Dios tenían? Otro diferente, fue una creación también del Dios católico, de muchas religiones. Es un tema muy, muy polémico. Yo creo que esa es una de las limitaciones que tiene el conocimiento tan masivo. Se está limitando que se difunda esta información porque podría generar muchos conflictos, podría ser muy reveladora y poner en tela de juicio todo el orden que conocemos. Sí, y Muy se probable por eso, podría. sin pensar que sean de fuera. Mira, ahí está, ¿eh? Estamos Claro, hablando de que sí. si se tratase simplemente de una especie que creció en paralelo a los humanos y que Claro. fue conocida, compartió alguna parte de con nuestros ancestros en algunos lugares del planeta, ya sería una gran revelación. Ahora, su origen va a ser difícil de explicar, pero como te dije hace un ratito, si no se encuentra ninguna similitud con el ADN de la tierra, de los animales. Ya se ha comparado el ADN de uno de estos pequeños seres. En las bibliotecas genéticas hay como 1 millón ya de especies decodificadas. El ADN que se extrajo de la piel de Victoria se comparó electrónicamente, o sea, hay supercomputadoras que hacen este trabajo durante horas y durante días, y se comparó el ADN de este ser con el de 1 millón de especies terrestres. Y no hubo coincidencia con ninguna, ni reptiles, ni mamíferos, batracios, cerdos, loros, aves, Obviamente, no,
ni bichos, nada. Sí, bueno, para entonces, mí es muy obvio, pero para otras personas no. Ahora, todo esto me hace acordar mucho a lo que dice una de las psicografías del gran profeta argentino Benjamín Solari Parravicini, donde habla de naturales aclimatados, ¿no? Fíjate que esa es la palabra que utiliza, ¿no? Y que habrían vivido en el interior de la tierra. Y cada vez que leí esa profecía no podía dejar de asociarlo con este caso. Pero ya para ir finalizando esta nota, me gustaría que nos cuentes qué es eso de esa famosa piedra que alguien encontró, que hiciste un viaje, no sé, me pareció tan interesante, así que bueno, contanos un poquito de esa aventura. Bueno, en ese lugar en que está ubicado en el centro de los Andes, de la cordillera de los Andes en el Perú, han habido varios hallazgos en diferentes momentos. Se tratan de los hallazgos de un explorador aficionado, un promotor turístico que ha ido por muchos lugares de su tierra, que es Ambo. Ambo es una de las 11 provincias que tiene Huánuco, una de las regiones que está en medio del Perú, y algunos de ellos tienen mucha relevancia porque, en primer lugar, han sido hallazgos en centros arqueológicos que están dentro de los registros del Ministerio de Cultura, pero que están abandonados, no tienen inversión, no han sido puestos en valor, están ahí, allá se encontró, ya lo ponemos en el papel y ahí sigue abandonado durante años. Están en lugares muy altos, en algunos lugares son muy difíciles el acceso y en otros están fáciles de llegar, pero no están a la vista, porque uno de estos centros arqueológicos es subterráneo y tiene que ver con lo que estás hablando. Es subterráneo, tú no lo ves al ras del piso, ¿no? Tienes que saber dónde está el acceso. Es como, y entras ahí, es como si la tierra te tragara. Entre el verdor del paisaje encuentras ahí que hay un pequeño acceso y bajas unas escaleras y encuentras este centro arqueológico que es subterráneo. Es el único en la región que es subterráneo. Y ahí se encontró un ser tridáctilo, una escultura cerámica, que solo tiene 3 dedos. Tiene la cabeza triangular también, con un mentón muy pequeñito, ojos grandes. La panza también está inflamada, está hinchada. Y una de las manitos, con solo 3 dedos, está sobre la panza. Parece un ser embarazado, en gestación, preñado. Eso me llamó muchísimo la atención, porque tiene, según lo pudo descubrir Babi Trujillo, que es el que ha hallado esta pieza, al acercar un imán, el imán se pega a esta pieza cerámica. Es extraño porque normalmente el barro no atrae así a un imán, pero se notó que en los ojos y en la panza asoma un material que es distinto, es mucho más denso. Entonces parece que eso era lo que jala el imán, en los ojos y en la panza. Entonces yo le digo, pero ¿lo has pasado por rayos X? Ya con la experiencia de estas investigaciones de las momias, le dije, ¿lo has pasado por rayos X? No. Ya, entonces yo viajé a Huánuco, fui con René Morales, que es camarógrafo de Tercer Milenio, vino desde México para acompañar mi trabajo, un excelente trabajo, y lo llevamos a un tomógrafo, a un centro radiológico. El radiólogo evidentemente dijo, no, pero que esto se dedica a los pacientes y no sé qué. Conversamos con él, lo convencimos del interés que generaba esto y accedió. Nos cobró la tarifa que corresponde, evidentemente, y lo sometimos a unas tomografías. Y nos quedamos con la boca abierta porque en la panza la cerámica tiene unas estructuras ovoides de alta densidad, muy similar a los huevos que están en las panzas de Josefina o de Luisa, estos seres pequeños de las momias de Nazca. Habían 3 o 4 como huevitos hechos de piedra, de algún material altamente denso, que no es el barro. Pero digo que yo, ¿cómo podrían hacer una pieza artística de esas características para que no se vea que adentro está, que están estos huevos de gestación? Porque el barro evidentemente no es transparente, pesa regular esta pieza cerámica, tiene una elevada susceptibilidad magnética y evidentemente es una pieza única, porque si tú comparas las momias de Nazca
con las características físicas que tienen con esta cerámica, es como si la cerámica hubiera sido inspirada en estas momias. La forma de la cabeza, las crestas óseas que tiene la parte superior también las tiene la cerámica. Los ojos grandes también los tiene la cerámica. El mentón muy, muy cerrado, triangular casi, termina en forma triangular. La boca que parece un punto, igual que las momias de Nazca también. En la parte este hueso que tenemos acá, la clavícula, prominente también, igual que la momia de Nazca. Y a la altura del abdomen, el vientre inflado, como las momias de Nazca, que cuando las sometimos a rayos X vimos que tenían huevos de gestación. Este tiene unas piedras altamente densas también. Las similitudes son, y tres dedos encima de la panza, o sea. Ya las similitudes son tremendas, pues, o sea, no pueden ser una coincidencia, ahí está. Yo lo dejo en el reportaje, o sea, es demasiado para ser una coincidencia, no puede ser una coincidencia. Es muy probable que los que han hecho esta pieza cerámica, cuya validez y cuya, digamos, autenticidad todavía tiene que ser certificada, pero he hablado con un geólogo, me dice que esta piedra podría prácticamente tener alto contenido de ferrita, de hierro, porque solamente hay tres materiales en la geología que son susceptibles magnéticamente: el cobalto, el hierro, y hay uno más que se me está yendo, el níquel, creo que es, que tiene susceptibilidad magnética. Entonces, por la zona y por las exploraciones que ha hecho este geólogo en la zona, me dice que podría ser una alta concentración de ferrita. Ahora, el explorador que ha hallado esta pieza cerámica de un ser tridáctilo, me dice que estas piedras que hay en el interior de la cerámica podrían haber sido hechas con los restos de un meteorito, que han fragmentado un meteorito y han puesto, a la hora de hacer la masa de barro y de la cerámica, lo han hecho adentro con meteoritos, porque me dice que, según su interpretación, hay mucho énfasis porque la mano de tres dedos que está sobre la panza es grande, o sea, no es algo chiquitito, es muy notorio, prominente, es una de las primeras cosas que sobresalen. Nos está diciendo que lo que trae en el vientre no es de este mundo. Por eso él presume que lo que hay dentro está hecho en base a fragmentos de meteorito. Como que, bueno, los meteoritos evidentemente vienen de fuera de la Tierra. Y que sería una forma simbólica decir que este ser viene de fuera, que la vida de este ser viene de fuera. Un centro arqueológico, para nuestros oyentes, es un lugar, ¿no? Un lugar construido, un lugar precolombino antiguo, que tiene muros, una estructura, ¿no? Tiene pórticos, a veces tiene plazuelas, depende del tamaño que sea o lo que esté descubierto, porque muchos han sido cubiertos por los aludes, los huaicos, ¿no? Las lluvias, en fin. Entonces, un centro arqueológico es un lugar protegido, supuestamente, ¿no? Son construcciones y estructuras antiguas que están mantenidas ahí como que están, digamos, reconocidas por el Ministerio de Cultura, pero que no han sido investigadas y desarrolladas todavía. Hay algunos centros arqueológicos, como Otoch, como algunos otros que ya tienen alguna intervención y puesta en valor, pero lamentablemente la mitad, mira, solamente en esa región hay 162 centros arqueológicos, solamente en esa provincia. ¿A qué distancia se encuentra este centro arqueológico del sitio donde fueron hallados estos cuerpos desecados, estas momias de Nazca? Más o menos 1.000 kilómetros. Ah, es importantísima la distancia. Quiere decir entonces que estos seres habrían habitado por vastas, ¿no? Por vastas hectáreas, Claro. digamos, toda la zona de Perú entonces. Es ceja de selva ya. Es ceja de selva, es montaña. Son montañas verdes, preciosas. Hay muchas otras cosas que se han hallado, ¿no? Hay pinturas rupestres también, donde se ven seres de tres dedos. Y las pinturas rupestres, tus oyentes y yo sabemos, pues, ¿no? Que las pinturas rupestres son algunas de las formas artísticas más antiguas del hombre. Los primeros intentos de dejar constancia de lo que vieron. Pero en estas pinturas rupestres no se ven
escenas de cacería, no se ven auquénidos, animales de la zona. En el arte rupestre que hemos visto en esta cueva, casi sobre los 5.000 metros de altura, es un aparentemente un tiene tres niveles esta pintura rupestre, ¿ya? En la parte alta hay como un objeto lenticular, ¿no? Como un disco. Más abajo hay un ser de tres dedos, se ven sus pies, sus brazos, su cabeza, que está aparentemente descendiendo, y más abajo en el primer nivel hay figuras antropomorfas alrededor que están como mirando lo que está sucediendo. Es como si estuviera este ser descendiendo de ese disco, de ese objeto que está en encima. O sea, es Claro, muy como extraño porque no coincide con las, digamos, las pinturas rupestres tradicionales de escenas cotidianas, de exacto. cacería y Sí, cosas así, sí, sí. La verdad que más claro echarle agua, yo creo que está ahí, ¿no? El testimonio de los humanos del pasado que algo sí. quisieron inmortalizar en esa piedra, algo que ellos vieron y que quedó allí, ¿no? Impreso en la roca para siempre. Sí, decinos. Sí, y esta pintura rupestre está vinculada, tiene mucho parecido a las que han sido halladas y publicadas en dos libros por un arqueólogo arequipeño que ha sido condecorado en el Congreso de la República del Perú por sus investigaciones. Él ha encontrado, y es, no, no ha encontrado, él ha estudiado centenares de piedras de origen volcánico pintadas con estos grabados de seres tridáctilos, de cabezas grandes, ojos inmensos, delgaditos y con solo tres dedos en manos y pies, en cantidad. Y él incluso hace una clasificación de seres, ¿no? Con cabeza en forma de T, con cabezas alargadas, con cuerpos más alargados. O sea, hay cuatro categorías. Esto que hemos encontrado en Ambo, en esa cueva, en una zona muy apartada, es muy similar a los cuerpos que ha seleccionado y que ha catalogado el arqueólogo Jesús Cabrera en sus libros. A mí me regaló, me obsequió uno, me lo envió desde los Estados Unidos, que es donde él reside, muy generoso el señor Jesús Cabrera, y ahí he podido confrontar y contrastar la similitud que existe, a pesar de que están como a 1.300 kilómetros de distancia. Lo que se ha hallado en estas montañas de Margash, ahí en Ambo, está relacionado físicamente. Tú ves las imágenes y vas a darte cuenta que hay similitud, mucha similitud entre lo que se encontró en Ambo recientemente, que está en mi reportaje, con lo que he investigado muy profesionalmente el arqueólogo Jesús Cabrera en Arequipa, que está 1.200 kilómetros más abajo, más lejos que Nazca todavía. Y esta presencia ha sido ya, la iconografía de estos seres tridáctilos se ha hallado en la costa norte del Perú. Hay un arqueólogo también que se sale de la línea de lo tradicional, como el señor César Soriano, a quien envío un saludo afectuoso. Él también tiene un gran conocimiento de esta iconografía de seres tridáctilos en la costa norte. Le ha hecho estudios profesionales en esa zona, en el Gran Pajatén, que es una zona ya cercana a la selva de nuestro país. En distintos lugares del país están hallando estas cosas. Y imagínate, si faltan investigar solo en la zona de Huánuco, faltan investigar más de 80 centros arqueológicos, lugares ancestrales que no han sido puestos en valor, imagínate todo lo que estará por descubrirse. Así es, no. Ah, y lo de las manos cruzadas, es una piedra tallada donde se ven dos manos cruzadas, se ve una de cinco dedos y una de tres. Una Están unidas, hibridación. ya, una de tres dedos y una de cinco. Claro, nos En está esa hablando de piedra una hibridación. tallada, O una posible hibridación. o una convivencia, como O le una dije yo al investigador convivencia, Bobby sí. Trujillo, podría ser una convivencia. ¿Y por qué? Porque alrededor hay otros gráficos que nos ayudan a entender un poco esta imagen. Al costado de estas manos cruzadas de tres y cinco dedos, hay dos filamentos entrecruzados que se asemejan muchísimo a la representación actual del ADN. Y en el otro extremo hay tres perforaciones que, cuando tú las calzas con las estrellas que están en el cinturón de Orión, calzan perfectamente. Igual que las pirámides de Egipto, igual que las de Teotihuacán, igual que las de México, que las de China. ¿El cinturón de Orión tiene una relación con esto también? La verdad que sería extraordinario que fueran pistas del origen y de una aparente convivencia. ¿Dónde fue encontrado esto? En otro centro arqueológico que está abandonado, ha sido saqueado ya hace más de 80 años, pero esta es una piedra que, según Babi Trujillo, que es el descubridor de esto,
Él llegó a ese lugar por indicación de los pobladores, y que ya el hacendado hace 80, que compró esas tierras hace 80 años, ya lo saqueó. Había metales, había momias, todavía hay pequeños huesitos por ahí que pueden ayudar al estudio profundo y tomar el carbono 14. ¿Y eso en qué lugar fue encontrado, esa piedra? En el centro arqueológico Vista Alegre, ahí en Ambo también. También en Huánuco, las manos cruzadas, también es en el reportaje. Son dos reportajes, el ser tridáctilo de Ambo y las manos cruzadas de Ambo. Se los recomiendo de manera especial, sobre todo a quienes han tenido oportunidad de conocer algo de las momias de Nazca, y los que no, de pronto a través de estos reportajes se van a interesar en el tema de momias de Nazca, que también está documentado en reportajes que están en mi canal de YouTube. Así que los invito cordialmente a que disfruten esto, que se ha hecho con mucho cuidado, con mucho profesionalismo, desde la música, las imágenes, todas las entrevistas. Es muy visual, es muy atractivo, lo van a disfrutar muchísimo. Están hechos con mucho detenimiento, con un equipo técnico y profesional muy bueno, ¿no? Yo lo único que hago es contar la historia, armarla toda y presentarla, nada más. Claro, no, y qué historia. Sin duda que uno no puede dejar de soñar, ¿no? Con que posiblemente en un tiempo en el pasado, algunos seres del cosmos vinieron a la Tierra y necesitaron mezclarse con los humanos para sobrevivir, ¿no? Por eso lo de la cruza del ADN. O convivir, bueno, ¿no? Convivir, claro, y quién sabe si todavía no existirá en algún lugar recóndito de la Tierra esta civilización. Bueno, muchísimas gracias, Joyce Mantilla, impresionante el relato que nos has hecho. Yo creo que es de los casos, si no el caso más extraordinario de los últimos tiempos, este gran descubrimiento de las momias de Nazca, y sin duda llevado a cabo toda la investigación por profesionales de todos los rubros, desde médicos, ¿no? Acá hemos entrevistado a mucha gente, ha pasado por aquí hablando del caso, y nadie como Joyce Mantilla para relatar todo esto con el profesionalismo que te caracteriza y el profundo conocimiento que tenés del caso. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Gistar, a ti y a tu público. De hecho, existen versiones totalmente contrarias que dicen que esto es falso, que es una fabricación, pero no tienen más que creencias, opiniones y suposiciones. Del lado de los que han investigado hay pruebas de una cosa, del otro, radiografías, tomografías, análisis histológicos, pruebas de carbono 14, estudios a profundidad de los estudios de los metales, estudios de distintas cosas. Entonces, ustedes tienen que sopesar quién viene con sus creencias y quién viene con pruebas de laboratorio. Cada uno decide de quién toma la versión que quiere alojar en su cerebrito, ¿no? Cada uno elige qué cosa quiere consumir. Si quieres consumir las creencias de otros, perfecto, es tu decisión. No te voy a tratar de convencer. Si quieres informarte, recurre a quienes tienen información, datos, resultados de laboratorios, estudios de distintas universidades. Y si ya en mi país dos universidades o los catedráticos de algunas universidades están interesados en esto, esperemos que lleguen, apoyemos su esfuerzo y a ver qué sale. Lo más probable es que se confirme.